En el espacio de lectura Itapúa Inspira se celebró el Día Internacional del Libro en la Gobernación del Departamento de Itapúa. Escritores de Itapúa, hoy es el Día también de los Escritores, así que estuvimos con ellos recibiendo también una donación muy importante, un lote muy importante de libros que la entidad binacional nos ha donado. Así que estamos muy felices y contentos. Un día muy, muy lindo estamos pasando y bueno, felices por eso. Bueno, una actividad, pero un espacio que está teniendo mucha actividad. Así mismo estamos, es un espacio muy agradable y bueno, estamos felices porque realmente estamos recibiendo el apoyo también de instituciones que nos están regalando, donando los libros y con eso estamos también equipando este espacio. Con muy buena predisposición, ¿verdad? Que la gobernación a través del voluntariado cultural y de todos los grupos de voluntariado están trabajando para poder esto dinamizar un poco. Y bueno, eso es lo que estamos consiguiendo y por eso estamos felices porque estamos consiguiendo lo propuesto. Un espacio abierto siempre para los que quieran venir de repente como un grupo de niños como el de esta mañana. Claro, claro, como les dije ya anteriormente, este espacio está habilitado de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Tenemos wifi, tenemos libros y con lo que hoy estamos recibiendo tenemos más variedades de libros para investigación, inclusive libros que, como explicaba la señora Marité, que vino también de parte de la EBI, son libros que ellos estaban cuidando y mezquinando y como vieron que este espacio está teniendo su dinamismo últimamente, entonces ellos decidieron donar a este espacio y está a disposición de toda la ciudadanía. La fecha conmemorativa fue recordada en un acto especial donde se dio la exposición de libros y se compartió momentos de lectura con niños de comunidades, además de la recordación con importantes referentes por este día y su celebración.